Y le agradezco a Eduardo Bakoff, escudero, presidente de Métrica Educativa AC, que esté con nosotros esta tarde. Eduardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Carlos, un gusto en saludarte nuevamente. Un saludo desde Ensenada, Baja California. Eduardo, después de la pandemia, después de los 2 años de actividades suspendidas de universidades que estuvieron trabajando a distancia o de manera semipresencial, ya hay pues la presencialidad, ya hay la asistencia de todo mundo en las universidades. Después de la pandemia, ¿qué retos tiene la educación superior? Pues muchos, Juan Carlos. Yo digo que para empezar, la matrícula, el descenso de la matrícula, que más o menos se le calcula en toda la educación un poco más de 1 millón de estudiantes que dejaron de asistir a la escuela, eso sin contar que alrededor de 60% de las personas entre 3 y 29 años no van a la escuela. Es decir, es una gran cantidad de personas que no van a ningún grado escolar, y en particular en educación superior, también en educación media superior, hubo un descenso considerable de los que ya asistían. Entonces, lo primero es recuperar la matrícula. Y lo segundo sería recuperar los aprendizajes, que por desgracia no se conocen, se desconocen hasta dónde se perdieron estos aprendizajes, porque no ha habido una evaluación que te lo pueda identificar. Seguramente PISA, los resultados de PISA te van a dar ese dato, pero lo que se estima a nivel mundial es que entre 1 y 2 grados escolares es lo que se perdió. Sí, recuperar la matrícula, recuperar los aprendizajes. Las universidades públicas están implementando políticas para trabajar estos dos temas, es decir, para ir por los estudiantes que se retiraron, para recuperar los aprendizajes que no se lograron. Mira, desconozco, porque esto de educación superior se maneja principalmente a través de las universidades, de las instituciones públicas y privadas, y cada una de ellas hace su trabajo correspondiente. Yo desconozco que a nivel de la Subsecretaría de Educación Superior haya un trabajo para rescatar a los estudiantes que han abandonado, pero me imagino que lo están haciendo, pero yo desconozco exactamente cuál es la política, los programas de recuperación de estos estudiantes. En cuanto a los aprendizajes perdidos, cada universidad, y en particular, Juan Carlos, cada profesor atiende como ha podido o como Dios le dio a entender, atiende el problema de los aprendizajes. Yo entiendo que en educación superior fue donde menos se sufrió de pérdidas de aprendizaje, pero no conozco de ninguna política o un programa nacional o ni siquiera estatal de recuperación de los aprendizajes. Vamos, ni siquiera de identificación de los aprendizajes perdidos. Sí, en el mundo laboral hubo aprendizajes después de la pandemia, como el tema del trabajo a distancia, la flexibilización de los horarios laborales, la flexibilización de las cargas de trabajo. En el mundo hubo una recomposición del mundo laboral que aún sin con la pandemia controlada pues se ha mantenido. ¿Hay algún aprendizaje positivo de parte de la educación superior en el mundo, en México, después de la pandemia? Sí, sí, seguro. Yo digo que uno de los aprendizajes y digamos de los efectos positivos de la pandemia, por ponerlo de esa manera, fue que se digitalizaron los docentes y los estudiantes. Es decir, aunque muchos de los docentes y estudiantes ya sabían utilizar las computadoras y las usaban para sus tareas o para su enseñanza, en realidad no lo habían hecho con la intensidad y seguramente ni con la calidad que ahora, después de 2 años de aprendizaje, lo hacen. Entonces hubo un aprendizaje en materia de educación digital a nivel universitario. Creo que es donde más y mejores efectos
surtió este trabajo. Entonces, sí aprendieron a ser más autodidácticas los alumnos, a trabajar en cooperación con otros alumnos y los profesores trabajar, digamos, a distancia desde su casa. Y yo creo que ese es un aprendizaje, digamos, muy valioso que vale la pena destacar. Para mí fue, Sí. digamos, lo que yo te podría decir como número uno de los aprendizajes adquiridos en esta pandemia. Ya desde antes de la pandemia, las universidades públicas estaban batallando por el presupuesto público, por los ingresos en las instituciones de educación superior, porque año con año la plantilla laboral envejece, año con año los contratos colectivos crecen, los compromisos laborales aumentan de las universidades como patrones y de los trabajadores, los maestros y empleados manuales, empleados técnicos como trabajadores, como empleados en sus demandas laborales. Cada vez es más los recursos que se necesitan para sostener una universidad. Ese es un reto todavía que no se ha resuelto. Sí, efectivamente, Juan Carlos, y más en países como el nuestro, que están muy por debajo del recurso que se le invierte a los estudiantes de países del primer mundo. Digamos, nosotros invertimos en términos del Producto Interno Bruto en total alrededor del 3.1% del ingreso, cuando la UNESCO o la ONU y los organismos internacionales, pues proponen que al menos sea entre 5 y 6%, es decir, estamos a menos de la mitad de nuestro ingreso bruto, pero per cápita, pero como nosotros recibimos menos dinero por ser un país menos desarrollado, en términos absolutos, los países desarrollados invierten 4, 5, 6 o 7 veces más dólares, digámoslo de esa manera, que lo que se hace en México por estudiante. Entonces, cuando tú quieres comparar la calidad de una universidad, cualquiera que sea de estas universidades del primer mundo, con alguna nuestra, pues son muy pocas, como el caso de la UNAM, que pueden ser comparables en términos de la calidad educativa. Y aún ahí, pues la UNAM, como muchas universidades públicas, son un archipiélago en donde hay facultades de muy buena calidad y otras no tanto. Eduardo Bacoff Escudero, presidente de Métrica Educativa, le agradezco mucho que nos haya compartido sus puntos de vista. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Muy amable, Juan Carlos, un abrazo. Gracias. Buenas tardes.